Aquí es lo que hay que destacar, es que el compromiso era de que en el periodo de este gobierno la meta era pasar de los 4 millones de turistas en el estado, y la idea era este año rebasarlo, y sí lo logramos, ¿no? Entonces yo creo que ya este tiempo haber rebasado los 4 millones, yo creo que es muy importante, y obviamente pues el que tiene más mérito, hay que verlo, es la Plaza de Mazatlán, que en el 2017 a 2019 hemos crecido un 46% en llegadas de turistas al estado, ¿sí? Considerando que al cierre de 2016 se recibieron 3.2 millones de turistas. Para el caso de Mazatlán, durante este año llegaron al destino más de 3.3 millones de turistas. Como ven, es el más importante que representa la llegada de turistas, ¿sí? Lo que representa un incremento del 22%. El estado tuvo un 19% y específicamente Mazatlán tuvo un 22% en comparación contra el 2018, 73% nacionales y 27% internacionales. La derrama económica turística estimada en el estado es de alrededor de 32 mil millones de pesos, lo que representa un aumento del 13% en comparación con el 2018.